Pero vamos con esta historia que realmente... Aquí lo denunciamos en su momento, por cierto, porque teníamos fuentes judiciales que nos hablaban de que esto existía fundamentalmente en Andalucía, es decir, mujeres inmigrantes en situación legal o ilegal, generalmente ilegal, y dedicadas a actividades delictivas o no, que eran captadas para hacer denuncias falsas por violencia de género por alguien que cobraba el dinero luego que la administración le daba como víctima de la violencia de género. Una locura, donde pierde todo el mundo a la vez. Bueno, pues los Mozos de Escuadra han desmantelado una red de este carácter en Cataluña. Vamos a verlo. Presuntos criminales. Un hombre y una mujer marroquíes captaban en España, concretamente en Lleida, a mujeres marroquíes prostitutas para que presentasen denuncias falsas por violencia de género contra hombres, en su mayoría marroquíes, clientes de los prostíbulos. A las mujeres se les cobraban unos 3.000 euros, de los que 500 iban a los supuestos agresores que se dejaban denunciar falsamente. ¿Qué recibían las prostitutas a cambio? Los cabecillas de la red acompañaban a las mujeres marroquíes a las comisarías y ONGs para presentar las denuncias falsas y aprovecharse así de las ayudas a las víctimas que ofrece la administración pública y conseguir también el permiso de residencia. Los Mossos de Escuadra comenzaron a sospechar cuando las denuncias coincidían. Mujeres marroquíes que acababan de llegar a Lleida desde Huelva, que tenían hijos en su país y que denunciaban a su pareja actual, de la que en muchas ocasiones solo conocían el nombre y el número de teléfono. Además, también llamó la atención de los agentes que todas las mujeres iban acompañadas del mismo hombre y de la misma mujer, los líderes de la trama. Esta red criminal llega hasta el punto de que había un hombre cumpliendo pena de prisión a raíz de una de estas denuncias.